Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta reunión, capacitación. Vamos a conocer un poco más de los productos, vamos a contarles algunas noticias que tenemos. Obviamente queremos darle siempre la bienvenida a los nuevos distribuidores que hace muy poquito que están iniciando, comenzando. A ver, ¿hay alguien que haya iniciado hace poquitito que levante su mano, que nos haga una seña? A ver. Ahí está Minosca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Minosca estuvo allí el día sábado con nosotros en el evento de Santiago, vamos a hablar de eso. Antonia Lueiza, bienvenida. Antonia, activa tu cámara, queremos verte. Eso, vayan aprendiendo los nuevitos, ojalá siempre su cámara activa para que nos veamos, nos conozcamos. ¿Quién más está por aquí de los nuevos empresarios que acaban de iniciar? Háganme una seña, no los conozco a todos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ahí está la Constanza también. Constanza González, bienvenida. Qué bueno verla. A ver, ¿quién más? Ahí están entrando algunos nuevitos. Azael Santibáñez se inscribió el día de hoy. También bienvenido. Qué bueno, siempre hay gente nueva. Y vayan aprendiendo los nuevos. Siempre hay que tener gente nueva. Valga la redundancia. Los nuevos siempre hay que tener gente nueva. Ya. El día de hoy nos reunimos en este horario para hablar acerca de los productos. ¿Bien? Porque claramente cuando tú escuchaste esta presentación de negocio, ya sea en una reunión virtual o una reunión presencial, decidiste pagar tu inscripción porque viste que había un negocio detrás de todo esto. Dijiste, esto me tinca, yo lo puedo vender, conozco gente a la cual le puedo ofrecer. Bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya estás inscrito. Y ojo, es lo único que hay que así pagar para ser parte de OmniLife. Ahora, ¿qué viene a continuación? Que te pongas en acción. ¿Ok? Obviamente, asistir a capacitaciones, aprender cuál es la mecánica de trabajo, cómo funcionamos. Justamente de eso les quería hablar. El día de hoy, algunos de ustedes estuvieron en el evento presencial que hicimos el día sábado, que fue todo un éxito. Habían más de 60 invitados, se inscribieron en total 17 personas, iniciaron el día sábado. Un buen número de gente y tenemos claridad de que esto va a seguir avanzando. Y justamente frente a eso les quiero contar a todos los que están en sala que el día sábado, 27 de abril, ya tenemos confirmado el siguiente evento nacional. ¿Por qué nacional? Porque vamos a tener participación de personas desde distintas ciudades de nuestro país. Ahí está el afiche, el lugar, no me pregunten porque no está confirmado, ¿ya? Puede ser que sea otro, no el mismo que estuvimos el sábado. Va a depender un poco la convocatoria, pero lo que sí sabemos es que queremos crecer. ¿Ya? Entonces, la forma de crecer es que tú vuelvas a repetir el mismo trabajo que hiciste para el evento pasado, pero que además tengas más personas o asistas con más personas a este nuevo evento el día 27 de abril. ¿Ya? Estamos ahí haciendo gestiones para tener una sorpresa para ese día, así que después no me digan que no les dije. Ya se los dije. ¿Ya? Algo va a haber ahí, entonces no me digan que no les dije porque ya se los dije. Salió versus mayor esfuerzo. Ya. Los que son de regiones o de Santiago, ¿por qué les damos la fecha? Para que ese día sábado ya se aparten ese día, ese horario. En la mañana voy a estar en un evento de negocio en Santiago. A lo mejor tengo que viajar, soy de Rancagua, Melipilla. No sé de dónde eres tú, pero ahí tienes que estar. Ya. Si es que quieres crecer, ¿por qué? Porque cuando uno quiere crecer en el negocio, en OmniLife, obviamente, necesita, un poquitito, ahí sí, rodearse, codearse y hablar con gente que tenga la misma intención o el mismo objetivo que tú. Eso es curioso porque de pronto cuando uno inicia, no entiende esto de, oye, y eso de los puntos, y el cierre de mes, y la apertura, y los niveles. Hay un lenguaje que usamos en OmniLife que tú vas a ir aprendiéndolo, te vas a ir familiarizando en la medida que estés en contacto con la gente que hacemos este negocio. Y lo otro es que siempre te vamos a recomendar cosas que sean positivas para tu negocio, que te hagan bien. Nunca te vamos a decir algo que no sea beneficioso porque
Si tú entendiste este negocio, se trata de que a la gente le vaya bien. Si, por ejemplo, si tú invitas a alguien y a alguien no le va bien, tú no creces en el negocio. Si tú le vendes un producto a una persona, no es que le vaya a hacer mal, pero si le vendes un producto que no era para eso, a lo mejor no va a tener resultado y no te va a seguir comprando. No sé si me explico. Entonces, todas las indicaciones que siempre les vamos a dar son en positivo para que les vaya bien. En base a nuestra experiencia, las cosas que hemos hecho antes, qué cosas sí han funcionado, qué cosas no nos han funcionado. Sin embargo, tú siempre eres el que tomas la decisión, ¿ya? Entonces, apúntale ahí, 27 de abril, sábado 27 de abril, evento nacional, ¿ya? Para que lo puedan aprovechar al 100%. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los productos. Antes de ir a hablar de los productos directamente, quiero mostrarles un breve video a los nuevos, ¿cierto? Para que puedan conocer un poco más de a dónde vienen estos productos, dónde son fabricados, cómo es el proceso de manufactura, porque de pronto uno como nuevo, lo único que ve una caja con unos sobres dentro o una mochila, a lo mejor viste la tienda en Santiago, pero eso fue todo, ¿ok? Pero hay mucho más que eso y justamente aquí quiero mostrarles un breve video para que luego continuemos y vayamos avanzando con esta capacitación el día de hoy. ¿Sabes todo lo que hay detrás de cada producto? Para dimensionar el tamaño de OmniLife y el por qué somos la empresa líder en producción y distribución de suplementos alimenticios y nutricionales, es necesario que veas con tus propios ojos el lugar donde se crea todo. México y Colombia han registrado el espectacular crecimiento de nuestra empresa como sedes de las plantas de manufactura OmniLife, una en Cali y la otra en Jalisco. Esta última es una de las más grandes en su género, con una extensión de 50.000 metros cuadrados, en donde se producen líquidos, polvos y envases que logran abastecer a más de 21 países alrededor del mundo. En el área de investigación y desarrollo, contamos con laboratorios de vanguardia con personal altamente capacitado, que trabaja para la constante mejora de los productos existentes y la creación de nuevas fórmulas con materias primas de última generación. Innovar y evolucionar es la misión principal de nuestros expertos. Como resultado de una gran inversión en equipo e instalaciones, logramos una producción automatizada y autosuficiente en cada operación unitaria requerida. Todas las áreas son clasificadas con un ambiente controlado, basado en estrictos protocolos internacionales. Las líneas de velocidad para altos volúmenes procesan hasta 1.200 latas y botellas de PET por minuto de los productos que nutren tu vida. Una vez terminados, son analizados con rayos X para garantizar su calidad y excelencia. Las certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos a lo largo de años de esfuerzo, constancia y dedicación reconocen y avalan nuestro compromiso con el ambiente, la seguridad e inocuidad de nuestros procesos y el bienestar de nuestra gente. Como equipo, nos hemos propuesto avanzar aún más y establecer nuevas metas, siempre en constante comunicación directa con nuestros empresarios para escuchar sus inquietudes y crear un vínculo donde la prioridad sea el bienestar de la gente. Buscamos la superación continua con tecnología avanzada, la mejora de procesos de inocuidad y limpieza, el desarrollo de nuevos productos y la actitud imparable de nuestros colaboradores. Porque nada nos detiene, seguimos fuertes y cumpliremos todos nuestros objetivos. Y como nuestra filosofía es compartir, la planta fue diseñada para que puedas recorrerla y presenciar cada detalle de los procesos de producción de nuestros productos. Todo bajo normas de seguridad e higiene estrictamente verificadas. Por eso, cada vez que tengas en tus manos algún producto, siéntete respaldado y orgulloso de ser parte del mundo morado. Porque somos producto del producto. Somos gente que cuida a la gente. Somos OmniLife.
Muy bien, esa planta de manufactura ustedes van a poder conocerla en vivo y en directo, caminar por dentro de ella. Cuando vayan a México, con todos los gastos pagados, vayan preparándose porque en febrero del 2025 se realiza un evento en México que se llama Extravaganas. La empresa dice, todos los que quieran venir a este evento gratis, con todo pagado, o avión, hotel, comida, entrada al evento, tienen que cumplir esta meta. Entonces, esa meta empieza a correr a partir del mes de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 5 meses. 5 meses cumpliendo metas, te llevan con todo pagado a este gran evento donde nos juntamos con más o menos 20.000, 18.000 personas en Guadalajara, México. Y allí te llevan a la planta de manufactura. Y todo lo que tú acabas de ver en este video lo vas a poder ver con tus propios ojos. Es algo realmente maravilloso. Para mí es uno de los objetivos que tú como distribuidor tienes que ponerte en tu carrera en OmniLife. Conocer dónde se elaboran todos estos productos. Bien, bueno, antes de pasar a hablar de los productos, quiero dar algunas informaciones importantes. Yo te sugiero que si eres nuevo, anotes la frase que yo te voy a ir comentando. Lo primero, para que vayan entendiendo un poquito la dinámica. En OmniLife nosotros tenemos una serie de productos que se comercializan, ya sea cosméticos o nutricionales. Cada uno de ellos tiene un puntaje. Entonces, ¿este puntaje para qué nos sirve? Para saber el porcentaje de descuento que tú tienes, que va a ser tu ganancia, saber si el envío es gratuito o hay que pagarlo. Ojo, siempre el envío lo paga el cliente. Entonces, esta frase anótala. Sobre 200 puntos, el envío es gratis a todo el mundo. Eso que te quede muy claro. 200 puntos, envío gratis a todo el mundo. Si haces una venta menor a 200 puntos, el costo de envío lo vas a calcular y lo va a pagar el cliente. Es muy importante ese concepto. Siempre, siempre, siempre el cliente es el que paga el costo de envío. Y esto es para todos los países, en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos. Siempre los puntos son los que mandan. Sobre 200 puntos, el envío es gratuito. ¿Ya? Ahora, como la gran mayoría de las personas se están inscribiendo con el kit nutricional, esta fotito está muy buena. ¿Por qué? Porque si tú haces tu primera compra de productos en la página web, ya sea comprar para tomar, para vender, para tener stock, para lo que tú quieras, si haces una compra sobre 100 puntos, la empresa te va a mandar de regalo un teatino, ¿ya? Un teatino de limón. El día sábado se inscribió una empresaria del equipo de Rolando. Ella fue a la reunión, se tomó la capacitación, se fue a la tienda y se compró como 380 puntos de inmediato. Le regalaron una bolsita reutilizable y le regalaron su teatino. ¿Ya? Todo el que haga su primera compra sobre 100 puntos va a llevar un regalo. Aprovéchalo porque vas a tener uno de los productos que más se vende, justamente que es el teatino de limón. ¿Ya? Este es un ejemplo de la promoción que estamos ahí compartiendo. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de los productos entonces rápidamente. Y algo que les quiero compartir de los productos es, en primer lugar, que tienen características. A ver, esto, por favor, anótalo, memorízalo, colócalo de protector de pantalla de tu teléfono, porque estas 5 características son las que responden todas las dudas que tú vas a ir teniendo o que vas a tener en el futuro o que tus clientes tengan. Entonces, con esto se te compone todo el panorama, ¿ya? Mira la primera característica. Dice aquí que todos los productos de OmniLife no tienen contraindicaciones, no están contraindicados. O sea, todo el mundo, todas las personas lo pueden tomar siempre y cuando quieran tomar. Oye, quiero aclarar allí. Oye, yo compré un producto pero no me hizo nada. Y yo les pregunto siempre, ¿pero te lo tomaste? No, ahí lo tengo. No me gustó el sabor y lo dejé. ¿Y cómo espera que te sirva si esto es nutrición? Es de todos los días. Ah, yo pensé que por comprarme me iba a hacer bien. No, pues tiene que comprar y usar, ¿ya? Entonces, anota esa frase. Todos los productos de OmniLife los puede tomar todo el mundo. Todo el mundo. Oye, pero es que mi abuelita tiene una enfermedad súper rara que es casi la única en el país. Igual puede tomar producto. Oye, es que mi hijo tiene 2 años y está con. Igual puede tomar. Oye, es que todo. Por favor, eso que les quede muy claro, amigos. Todo el mundo puede tomar producto. Bien, todo. Bien. La segunda característica para que entendamos un poquito de qué hablamos son alimentos.
esa vitamina que no, que de pronto no la adquieres, no la tomas porque no comiste la fruta o la verdura de la época, la temporada. ¿Te han dado cuenta que en ciertas épocas del año hay frutas y verduras que están más caras? Entonces la gente no las compra porque el valor es más alto. Dice, no, están muy caras, no sé, la palta, el limón, el brócoli, no sé. Y entonces dejan de comer algunas vitaminas y minerales que son esenciales. Entonces cuando nosotros conocemos los productos de OmniLife, sabemos que ellos contienen esas vitaminas, minerales, antioxidantes esenciales para tener una vida saludable. Y que por cosas de la vida, por costo, a veces por tendencias, no se encuentran. ¿Bien? Entonces los productos de OmniLife son alimentos. Tercera característica. Vienen en presentaciones comunes y sabor natural. A ver, cuando hablamos de sabor natural, la gran mayoría de los productos de OmniLife vienen con un sabor igual a la fruta con la cual fueron hechos. Por ejemplo, el Magnus está hecho en base a la naranja, trae vitamina C y tiene sabor naranja. ¿Estamos de acuerdo? El Fiber tiene sabor a durazno porque tiene fibras de durazno y así varias cosas más. Entonces, es importante entenderlo. Y saben que yo les quiero decir algo muy, muy claro, muy directo. Los productos, además de buenos y completos, son muy ricos. Ahora, un cliente te puede decir, lo encontré dulce, lo encontré amargo, me gustó, no me gustó. Recuerden que el paladar, escúchame, el paladar no es un filtro nutricional. Porque si nosotros solo comiéramos las cosas que nos gustan, estaríamos muertos. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí tú tienes que entender que el paladar no es un buen filtro para decir qué es bueno y qué es malo. Aquí lo que hay que entender es el valor, el aporte nutricional que te entrega lo que te estás poniendo en la boquita, ¿ya? Entonces, cuarta característica, todos los productos de OmniLife para ingresar al país van a pasar por muchas certificaciones y estudios y autorizaciones. Entonces, si por ahí alguien te dice, oye, tu producto me hizo mal, ¿dónde yo puedo ir a apoyarme en esto? Voy al Seremi de Salud y les digo al Seremi, oye, ustedes dijeron que esto es alimento, que hace bien y esta señora está diciendo que le hizo mal. Al Seremi, al TIR le va a decir, usted está equivocada, porque los productos son alimentos, a nadie le hace mal y tienen esa certificación, ¿ya? Y quinta característica, tenemos una altísima tecnología y acá yo no quiero competir con otras marcas, pero sí les tengo que aclarar algo. Si tú compras una vitamina C de cualquier otra marca, quizás tiene vitamina C, pero no tiene la calidad y la biodisponibilidad. No sé si entienden el concepto de la biodisponibilidad, ¿cierto? Que tienen los productos de OmniLife. Básicamente es que en la forma que vienen las vitaminas en nuestros productos, para el cuerpo humano se les hace muy fácil absorberlas porque las sienten como propias, ¿ok? Cuando tú tomas un componente elaborado químicamente, artificialmente, el cuerpo le tarda mucho absorber, por lo tanto, no llega ese nutriente donde tiene que llegar, entonces no cumple la función o llega muy poquito. ¿Ok? Entonces, esta tecnología nos garantiza que todo lo que nosotros nos tomamos realmente llega a nuestro cuerpo, se absorbe y empieza a funcionar. Ahora, yo les podría agregar muchas características más de los productos, como por ejemplo, que todos los productos funcionan desde el primer día que te lo tomas. A ver, ¿cómo es eso? ¿Sí? Porque cuando tú tomas cualquier producto de OmniLife, incorporaste nutrientes, ¿ok? Incorporaste nutrientes a tu estómago, ¿cierto? A tu cuerpo, a tu intestino, tu cuerpo lo absorbió y esa vitamina ya empezó a funcionar para lo que fue hecho. Ahora, que corrija un problema de salud que vienes acarreando hace semanas, meses o años, eso ya requiere más tiempo. El caso más claro es, por ejemplo, el estrés. Cuando tú tomas el Star-B, que es para el estrés, no se te quita el estrés de inmediato. Tú empiezas progresivamente a procesar mejor las situaciones y tu cuerpo empieza a funcionar mucho mejor frente a estas situaciones de estrés. ¿Ya? Listo, entonces. Ahí tenemos algunas características importantes de los productos de OmniLife. Y a continuación, yo les quiero hablar un poco acerca de cada producto, pero antes de eso, quiero hacer un pequeño resumen para que lo puedas anotar, sacar un pantallazo si quieres y estudiarlo. Por ejemplo, si tú conoces gente que sufre de asma, por ejemplo, la recomendación sería
OmniPlus, Dual CMix y Aloe Beta. Ahí hay una recomendación estándar. Fíjate, tres productos diferentes. ¿Por qué? Porque entre más productos tomas enfocados hacia un sistema, los resultados empiezan a llegar mucho más rápido, ¿ya? Segunda opción ahí dice hipertensión. ¿Cuáles son los productos que hay que tomar cuando tengo hipertensión o una tendencia a ser hipertenso? Bueno, ahí está, OmniPlus y Power Maker. Esa mezcla debe ser. Tercera opción, diabetes, muy conocida, muy presente, hay de muchos tipos, de muchos motivos. Bueno, no importa si te sube, si te baja, si es irregular, los productos adecuados para cuando hay diabetes son el OmniPlus, el Power Maker y los termogénicos. Recuerden que los termogénicos tienen un mineral que es el cromo, que ayuda a regular esta azúcar o la glucosa en sangre, ¿ya? Aquí aparece una enfermedad como nueva, extraña, fibromialgia. ¿Han escuchado de la fibromialgia? ¿Alguien? ¿No? ¿O nunca habían escuchado de ella? Aquí la constancia dice yo no, algunos sí. Bueno, les cuento, la fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva en cuanto al nombre que le pusieron, pero básicamente duelen los músculos, varias partes de tu cuerpo, dolores en general en todo el cuerpo. Entonces, hoy se le puso un nombre. Quizás hace 50 años atrás tenía otro nombre, pero el dolor era el mismo, ¿ya? En todo el cuerpo y no sabían cómo. Bueno, aquí, OmniPlus, Optimus, Magnus y Power Maker. ¿Por qué cuatro productos? Porque la fibromialgia abarca muchos sistemas del cuerpo. Entonces, yo quiero que vayan entendiendo esto. Cuando ustedes les pregunten, oiga, que yo tengo una dolencia, un malestar, una enfermedad, usted siempre pregunta, a ver, ¿a qué sistema te está afectando? Y la gente te dice, mira, mi sistema nervioso, mi sistema digestivo, mi sistema muscular. Mira, aquí Jenny López dice, yo tengo fibromialgia, ¿viste? Ahí anota entonces, esa es la combinación de productos que tú deberías tomar. Ahora, atención. Tú puedes comenzar con uno, luego con dos, luego con tres. O sea, algo que yo les voy a enseñar el día de hoy es que cuando uno comienza con cualquier producto de OmniLife, ya está entregando nutrición al cuerpo que le va a permitir luchar o enfrentar mejor una enfermedad. Y en la medida que tu economía te lo permita, vas agregando más productos. Ahora, lo mejor de todo es que esto se va atenuando, va bajando, la calidad de vida empieza a mejorar, la movilidad empieza a mejorar. Y uno también puede ir probando otros productos, tomando un día más de uno, menos del otro, y ahí lo vas manejando en distintas cantidades, ¿ya? Estreñimiento. ¿Alguien estreñido? Ahí está la mezcla. Fiber o fibra con aloe beta. Esto es muy importante que vayan anotándolo, ¿bien? Porque se van a encontrar a diario con situaciones de personas que te dicen, yo estoy con. La gente te puede decir, yo estoy con dolor en la guata y hace días que no voy al baño. Entonces uno dice, ah, claro, estreñimiento, estómago, sistema digestivo, ahí está la mezcla. Fiber y aloe beta, ¿ya? Colon irritable, fíjate, le agregamos acá al colon irritable, le pusimos Fiber y Starve, porque recuerda, el colon irritable es una reacción del intestino, del colon, ¿cierto? Que se irrita cuando la gente pasa un mal rato, una rabia, una angustia, una pelea. ¿Ok? Entonces, ahí le agregamos el Starve, que es un producto para el estrés y el sistema nervioso. Ansiedad. A ver, ansiedad sería la mezcla Magnus y Fiber. Son una combinación infalible. Básicamente, el Magnus te ayuda a controlar esa ansiedad por comer, por tomar, por fumar. Y el Fiber, como llena el estómago, da una sensación de saciedad, empezamos a de tener menos ganas de comer. Entonces, esa mezcla es muy importante para personas que tienen sobrepeso por ansiedad. Ya vamos a hablar de cómo descubrir el paquete de productos para cada persona. En este caso, estamos hablando de la ansiedad. Ya. Depresión. A ver, ¿quién conoce gente depresiva? ¿Conocen? Yo creo que varios conocemos. Bueno, yo les quiero contar algo. La depresión no siempre tiene que ser diagnosticada, decretada o así como que ya, usted tiene depresión. Fíjate, si tú te fijas que tu entorno o alguien de tu familia o tú mismo de pronto andas sin mucho ánimo, sin muchas ganas de hacer cosas, como que dice ya, el día está más o menos, como, ay, está medio. Eso es un indicador de que la parte motivacional no anda muy bien y si perduras en el tiempo con esa sensación, lo más probable es que caigas en una depresión. La depresión no solo tiene que ser diagnosticada
diagnosticada y ya tomo medicamentos para la depresión. Ahí recién eres depresivo. No, esto comienza mucho antes. Por eso que nosotros decimos muchas veces, toma el producto constantemente para evitar o prevenir o llegar a una situación donde te digan, oiga, usted tiene depresión, tiene que tomar no sé qué medicamento y pastilla porque si no, se puede ir para el otro lado. Ya, mira, aquí Jenny nos comparte, la depresión a veces está encubierta. Sí, ¿saben por qué la depresión está? No a veces, yo creo que siempre encubierta, porque a muchas personas nos educaron para creer y pensar que cuando tú estás enfermo o enferma de algo, te debe dar vergüenza. La gente no anda contándole sus males a todo el mundo así como públicamente. O sea, están enfermos de depresiones. Bueno, llega un momento que de pronto es como un tema social, ¿no? Yo también tengo depresión y estoy tomando una pastilla más fuerte que me dio el doctor, que un estudio nuevo que en Alemania descubrieron los científicos y yo soy el primero en Chile en tomarlo. Y se sienten bien de que están tomando una medicina nueva, ¿cierto? Bueno, son algunas conversaciones entre depresivos, eso conversa. ¿Ya? Artritis o artrosis, todo lo que tenga que ver con articulaciones, ahí está el paquete de productos Power Maker para fortalecer, regenerar, Aloe Beta para desinflamar y Omni Plus para ordenar todo el metabolismo de tu cuerpo. Recuerda que el metabolismo de tu cuerpo es el encargado de decir a qué hora me levanto, a qué hora me duermo, a qué hora tengo hambre, a qué hora, qué nutriente envío para allá, para acá, calor, frío, sed. El metabolismo comanda todo, es como la computadora central de tu cuerpo. Entonces, con eso se logra ordenar. Aquí hay otro caso de osteoporosis, por ejemplo, cáncer, lupus, cálculos renales, son casos más puntuales que van apareciendo y si te vas dando cuenta, en algunos casos, la gran mayoría se repite el producto. Y aquí lo que tú tienes que darte cuenta es que se repiten algunos productos porque el sistema que involucra esa enfermedad es el mismo. ¿Bien? Por eso que se repite muchas veces el producto. Entonces, cuando tú quieras comenzar en OmniLife, y digas, oye, tengo un problema de salud, una enfermedad que no sé qué, que estoy medio complicado. Bueno, yo te invito a hacer de inmediato el trío más potente de todos. Y aquí lo vamos a poner. El más importante de todos es el Omni Plus. Entonces, tú como distribuidor el día de hoy, tu meta principal, primaria, debe ser, tengo que empezar a tomar ese producto que está ahí, el Omni Plus. Porque es el más importante de todos. Hoy día yo les voy a contar una noticia. Mi esposa se enteró que aquí en donde estamos viviendo, en Chillán, un niño, imagínate, un niño de 7 años falleció en un colegio. ¿Por qué? Porque supuestamente meningitis, y no, se dieron cuenta que era una bacteria. Una bacteria que viene en la carne, que todo el mundo come, y que no se muere porque a veces la carne no viene bien cocida, pero ¿sabes qué? Fíjate lo que te voy a contar. Esa bacteria viene envuelta como en un nutriente que el cuerpo no lo identifica como bacteria. Es como un nutriente. Y resulta que esa bacteria, cuando ya está dentro de tu cuerpo, como que escapa de aquí y se empieza a comer cosas por dentro. El niño empezó a orinar sangre, en realidad, y el niño se falleció, pero muy, muy rápido. Porque sus defensas están súper, súper bajas. A ver, los niños a los 7 años, ¿qué comen? Y los papás, los mamás de pronto lo dejan. Un dulcecito, que la bebida, que la galleta. Y no nos damos cuenta que estamos deteriorando su sistema inmunológico. No le estamos dando herramientas a nuestro hijo para que esté fuerte, sano y saludable. ¿Ok? Entonces estamos formando futuros enfermizos. Esa es la realidad. Entonces aquí yo... Esta reunión no tiene como objetivo tomar conciencia y que cambien su actitud. Pero piensa un poquito en qué le estás dando a tus hijos, qué estás comiendo tú. El video que vimos la semana pasada da para pensar mucho, ¿cierto? Somos lo que comemos. Entonces revisemos un poquito eso antes de quejarnos de cómo estamos. Y lo mismo le pasa a tus clientes. Atención. Oye, que a mí yo estoy mal de la rodilla. ¿No he escuchado gente que dice, es que yo tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo artrosis? Y yo digo, chuta, usted parece que no se quiere mucho. Bueno, toda su vida no se ha cuidado mucho con su alimentación. Y la gente empieza a contarte, sí, es que yo, que el trabajo, que aquí... Y nos damos cuenta que la mayoría de las enfermedades que la gente tiene vienen básicamente por la mala alimentación, ¿ya?
Entonces, ¿quieres hacer un paquete de producto importante para ti? Yo les recomiendo, siempre arma un paquete de producto con el OmniPlus y agrégale, en el principal, agrégale la función que tú quieras en tu día a día potencial. Yo, por ejemplo, cuando le digo a la gente que si quieren andar con energía todo el día, yo le digo Magnus, el energético natural. Ya le vamos a hablar de él. Y le pregunto, ¿y qué otra cosa más te gustaría mejorar? Yo siempre dejo que el cliente me dé señales de qué producto se quiere tomar. Porque si tú vas y le dices de inmediato, tienes que tomar este, 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 la gente puede sentir que tú solo le quieres vender. Entonces yo le pregunto, a ver, ¿te gustaría estar siempre sano y saludable? ¿Qué te dice una persona? Claro que sí, yo siempre quiero estar sano y saludable. Entonces el primero que te vas a tomar es el OmniPlus. Y me dicen, ¿y qué voy a sentir con él? No vas a sentir nada, le digo yo. Te vas a nutrir, algo que no haces nunca, porque no tomas buen desayuno, no almuerzas, no cenas bien. Ah, tenéis razón, ya. ¿Y qué más te gustaría mejorar? Le digo yo. ¿Te gustaría? Yo siempre le doy preguntas para que ellos vayan diciendo. ¿Y te gustaría, por ejemplo, andar de mejor ánimo? ¿Te levantas con energía en la mañana? No, la verdad que no, me levanto muy animado en la mañana. Entonces, le digo, bien, el producto que viene a continuación va a ser el Magnus, el que da energía. Ah, perfecto, ya. Y esos dos productos, entonces, no sé, dime tú, ¿te gustaría mejorar algo más que tu rodilla, que tu espalda, no sé, el estrés? O sea, al que le preguntes te dice, sí, yo estoy estresado. Aquí todo el mundo te dice, yo estoy estresado, ¿ya? Pero tú conversando con el cliente te vas a dar cuenta que él necesita por lo menos tres productos. Ahora, cuando ya le tengas armado el paquete de productos, no significa que él te va a comprar todo o no significa que le tengas que vender todo. Porque las personas primero compran cuando ellos quieren atención. Entonces, si no te compran todo, no te decepciones, no te bajones, porque la gente compra cuando ellos quieren. ¿Bien? Segundo, el cliente compra lo que él quiera comprar. ¿Ok? Pero tú tienes que cumplir la función de decirle qué necesita para cada función de lo que él te acaba de compartir. Si te compra los tres, fantástico. Si te compra dos, bien. Si te compra uno, bien. Si no te compra nada, bien también, o sea, ya hiciste tu trabajo. Recuerden que nuestro trabajo es pasar la información de valor a la gente. ¿Ya? Vamos confeccionando así un paquete de producto. Y pensando en esto, vamos a hablar de, eso no es nada que ver, justamente esta parte la voy a pasar bien rápido porque toda esta foto ustedes ya la tienen. Y yo supongo que la han estudiado, la han leído. ¿Ya? Pero quiero aclarar algo, recordarle a todos los que están en sala. El OmniPlus es un producto que viene en caja con 30 porciones. Cada sobre es líquido, líquido concentrado. Algunos se sorprenden. Oye, yo pensé que esto era en polvo. Chuta. Bueno, líquido concentrado, caja con 30 porciones. ¿Ya? El siguiente producto, que también viene en caja, se llama Uso, es para el sistema inmunológico. Este viene en polvo. Ya cambia el contenido. De líquido cambia a polvo. Bien, seguimos. Otro producto que también viene en polvo, pero además a este producto, si se fijan, el envase es como nuevo, diferente a los otros. Esto ya viene con gran parte de su endulzante, el fruto del monje, que es la línea Evolución. Ya, caja con 30 sobres, también en polvo, se mezcla con agua y ya vamos a hablar de las cantidades del agua. Ya. Otro formato, el Dual C-Mix, ¿ok? Un producto que también viene en polvo, pero viene en un tarro, en un tarrito, ¿bien? Trae 50 porciones, la porción es como una tapa, ¿de acuerdo? Pero viene en polvo, para que no se sorprendan cuando les llegue y también puedan recomendar de manera correcta cómo se toma el producto, ¿bien? Y continuamos, ya saben, el Magnus es el energético natural. También viene en polvo, caja con 30 sobres y podemos ir mezclándolo con otros productos más. ¿Ya? ¿Qué más? Este producto, el Star B, es un producto que también viene en polvo y este producto no tiene stevia ni fruto del monje. ¿Ok? Viene con fructosa. Entonces el tamaño del sobre es un poquito más ancho, más grueso, ¿cierto? Para que vayan entendiendo un poco la dinámica y cada uno contiene 30 sobres, sabor naranja, es especial para todos los problemas que afecten al sistema nervioso. Seguimos. K2
Cambia el envase, se dan cuenta, el envase un poquito más moderno, más bonito, más llamativo. Bueno, este ya contiene fruto del monje como endulzante, es un nutriente específico para el cerebro y todas las funciones del cerebro. Caja con 30 porciones, sabor limón, muy muy rico, y lo puedo mezclar con todos los otros productos que yo quiera mezclar. Avancemos, vamos con el siguiente, Fiber Supreme para el sistema digestivo. Es un producto que tiene stevia, el tamaño de la cajita del sobre es más grande porque necesita tener mucha cantidad de fibras, entonces el tamaño del sobre es más grande, es por la cantidad de producto que va dentro, ¿ya? En este caso quiero que lo puedan anotar porque no lo pusimos acá, pero el Fiber es uno de los productos que de manera puntual la cantidad de agua debe ser recomendada de manera correcta. Ojalá desde medio litro de agua en adelante. No poca agua, no poca agua, por favor. ¿Ya? Entonces, son pequeños tips. Todos los productos anteriores que les mostré, puedes poner la cantidad de agua que quieras. Mucha, poca, da exactamente lo mismo. Pero en este caso, necesitamos que sea de manera muy especial sobre, por lo menos, medio litro de agua. Sabor durazno es maravilloso. ¿Ya? Avancemos. Jenny, sí, el OmniPlus viene en líquido. ¿Ves? Importante hablar de esos temas. A propósito de productos líquidos, vamos con el Aloe Beta, que esta presentación tiene 960 ml, es casi un litro. Por lo tanto, podríamos decir que tiene aproximadamente 5 porciones. ¿Por qué? Porque para mí se me facilita mucho recomendarle el Aloe. Voy a cambiar la lámina. Es con esta botellita de 200 ml. Para mí esta porción es como justa, justa y precisa. Entonces, ¿cómo le saco provecho a este producto? A ver, si estás con gastritis, acidez, reflujo, lo que sea el estómago, que te arde el estómago, inflamado, yo le digo, tómate una botellita de 200 ml y cuéntame cómo te sientes. Siempre, siempre dile al cliente, involúcralo en el proceso. Dile, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te cayó? ¿Qué tal el sabor? ¿Sentiste algún alivio? Siempre pregúntale, porque de pronto las personas no se dan cuenta las mejorías que van teniendo. Les paso un tip. Yo, por lo menos, cuando ya llevan varios días tomando productos, siempre le pregunto al cliente, ¿cómo estás durmiendo y cómo amaneces? ¿Cómo duermes y cómo amaneces? Esa pregunta es muy buena. La gente se queda pensando y dice, oye, de verdad, como que últimamente duermo mejor, amanezco con más energía, y esas cosas las tienes que ir destacando. Las tienes que resaltar porque de pronto la gente no se da cuenta los beneficios de mejorar su calidad de vida con los productos. ¿Ya? Entonces, Aloe Beta, principalmente tres funciones. Desinfecta, ponte a pensar qué se infecta en tu cuerpo. Dime qué se infecta de manera interna o externa. ¿Qué infecciones conocen externas, por ejemplo? ¿Alguien me podría mencionar alguna? O por lo menos que se vean desde afuera. Yo he visto infecciones urinarias, no se ven, esa es la verdad. Pero yo sí he visto gente con infecciones en los ojitos, conjuntivitis, por ejemplo. Ahí hay que aplicar aloe beta, gotitas de aloe. En el oído, una herida que se infecta, puedo aplicar directamente aloe beta. ¿Ya? Entonces, sácale mucho provecho. Una quemadura con agua, con aceite, no sé, te raspaste, no sé, te caíste, te pelaste las manos, échate aloe de inmediato, es increíble las funciones que tiene, te vas a sorprender. Nosotros lo hemos usado mucho este producto para extracciones de dientes, muelas, cuando le quitan una muela a alguien y queda ahí un poco la encía roja, irritada, sangrando, la verdad que tomar aloe y dejarlo en esa zona es increíble cómo funciona. Aplícalo en cualquier herida que tú tengas, te vas a dar cuenta cómo funciona. Cicatriza muy, muy rápido. Y este producto es líquido, viene 100% micelizado y tiene 0 calorías. ¿Ya? Volvamos al formato normal que ya hemos conocido. El Probiotic es una caja con 30 sobres. Este producto viene con stevia, bajos en calorías. No contiene el fruto del monje. Ya, para que vayan revisando un poquito la diferencia. De pronto hay clientes que son bien así como estricto, oye, tú me dijiste que todos eran con el fruto del monje y este no tiene. Entonces, para evitar esos problemas, tú tienes que manejar un poquito el lenguaje. Ya este tiene stevia, es uno de los productos más
ricos de la empresa. Mi opinión personal, de los más dulcecitos, si te gusta la cosa dulce, este te va a encantar. Y sugiero horario especial para tomar probiótico. Siempre, siempre en ayuna al comenzar tu día. Lo primero de tu día, ¿ya? Entonces, fíjense que ya les di algunos tips. El fiber, por ejemplo, sí o sí, siempre con medio litro de agua. ¿Ok? En este caso, el probiótico, siempre, siempre en la mañana, lo primero de tu día. Ojalá un vaso bastante agua, 250, 300 cc de agua. Es maravilloso, le vas a ayudar muchísimo a tu sistema digestivo y a la parte inmunológica, ¿ya? Muy bien. Fernanda dice aquí, mi hija anoche se cortó el pie con un vidrio y le puse aloe y gel y hoy fue al colegio normal. ¿Viste? Ahí tenemos un ejemplo de Fernanda aplicando productos. O sea, yo les sugiero a los que son nuevos, siempre, siempre tengan un aloe en su casa por cualquier cosa. Te cayó algo mal en el estómago, te picó una abeja, te picó un zancudo, te pegaron un golpe por porfiado, o porfiado. Bueno, ahí te pones aloe para que se te desinflame, ¿cierto? Pero siempre, siempre tengan a la mano. De pronto la gente se come cosas apurado y le cayó mal al estómago, el aloe va a ayudar. Entonces, siempre hay que tenerlo ahí en su casa por si acaso, ¿ya? Mi hija mayor se sacó las dos muelas del juicio y se tomó el aloe del litro. En un día casi no se hinchó su cara. ¿Ven? Esto nosotros lo vemos a diario, lo sabemos muy bien, con mucha seguridad. Sabemos cómo funciona el producto cuando hay ahí extracción de algún molar. Bien, seguimos. Vamos con la línea termogénica. Recuerden que la línea termogénica, Teatino, Cafecino y Termogen Coffee, son productos diseñados para eliminar grasas malas, pero no, eso no significa que la gente vaya a bajar de peso. Atención, atención, atención. ¿Cómo es eso, David? Dijeron que el cafecino, que el Teatino era para adelgazar. Claro que sí, pero debe tomarlo en primer lugar 3 meses constante, 90 días. ¿Han oído hablar del reto 90? ¿Por qué hablan del reto 90? Porque para que la gente pierda peso de manera natural y que dure en el tiempo, debe ser constante, 90 días tomando producto. Entonces, si un cliente te dice, ya, yo me voy a tomar el Teatino, ¿cómo me lo tengo que tomar? Tú le tienes que ser muy claro. Es decir, te lo vas a tomar mínimo 2 veces al día, ¿ok? Antes de las comidas, ¿de acuerdo? Y el día que no lo tomes, tienes que volver a partir tu reto de 90 días. ¿Y por qué? Hace un tiempo atrás tuvimos una capacitación con Beto Lavín, un bioquímico mexicano que hoy vive en Italia, y él nos decía que el proceso natural del cuerpo llamado termogénesis se activa a las 72 horas de estar tomando el producto. Y cuando uno lo deja de tomar porque se le olvidó, porque tuvo que hacer, el proceso de termogénesis vuelve a la normalidad y hay que volverlo a activar. Por eso es que Jorge Vergara siempre nos decía, si no logras los 90 días, fallas en el día 89, tienes que volver a partir tu reto de 90 días. Eso es muy claro y no es que a él se le haya ocurrido, sino que así es la ley de la vida. Todo tiene un proceso, un inicio, un desarrollo y un término. Entonces, en este caso, para perder peso, Teatino, Cafecino, tenemos que en Coffee, mínimo 90 días. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si alguien te dice que entra a este desafío que tú le estás planteando, primero vas a tener un cliente fijo por 3 meses. ¿Bien? Un cliente fijo por 3 meses. Y ahí hay un gran trabajo de parte tuya. Cuidarlo, darle seguimiento, anotar sus cambios, cómo se ha sentido, ¿cierto? Estar muy pendiente de él. Y hoy día, amigos, de verdad es muy fácil hacer seguimiento porque la llamada, o sea, tú puedes visitar a un cliente una vez a la semana, ¿cierto? Lo puedes llamar a lo mejor otro día de la semana y el tercer seguimiento puede ser por WhatsApp, ¿ok? Pero que no todo sea por WhatsApp o que no todo sea por video o por llamada. Tienes que ir mezclando las cosas porque es bueno ver al cliente. A ver, si son buenos para la matemática y yo te digo que la caja de Cafestino tiene 30 porciones y tiene que tomar mínimo 2 porciones por día, ¿cuánto le dura la caja? Bueno, para los que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, saben que 15 días, no más que eso. Entonces, si el cliente está en el día 16 y te dice, oye, todavía me quedan 3 sobres, tú rápidamente dices, a ver, aquí algo pasó, no te lo tomaste como yo te dije. Si te quedan 3 sobres, no me cuadra. Ah, es que el domingo me olvidé. Bueno, tenemos que volver a partir. Y ojo, si tú fuiste claro del principio, la persona no va a sentir
¿Quieres puro vender productos, enchufar más productos? Tú le dijiste al principio cómo eran las cosas. Mira, son 90 días, la caja dura 15 días, me tienes que comprar dos cajas por mes. Si quieres, me las compras de a una, de a dos, de como quieras, pero constancia. Yo me voy a encargar de preocuparme de ti llamándote, pero tú te lo tienes que tomar, ¿ok? Y con eso vas a tener resultados reales en las personas. Bien, ahora, cuando hablamos de termogénesis, como por ejemplo este Thermogen Coffee, recuerden que nosotros todos los días comemos y dentro de la alimentación va grasa. Y no le tengamos miedo a la grasa porque la grasa no es mala, la grasa es buena. Hay grasas que son peligrosas, como las grasas saturadas. El exceso de consumo de grasa tampoco es bueno, pero hay grasas muy buenas y el cuerpo las necesita para tener energía, sobre todo para el cerebro, funciones del metabolismo. Entonces, hay grasas que son peligrosas que las tenemos que eliminar, que se transforman en colesterol, el mismo hígado graso, la celulitis. Entonces, los productos están enfocados a eliminar esa grasa en los primeros días. Por eso que mucha gente, la primera o segunda semana, no tiene un resultado que te diga, oye, ya bajé 2 kilos, 3 kilos, que es lo que todos queremos, ¿no? Uno cuando vende cafecino dice, ojalá que la primera semana me diga que ya bajó 2 o 3 kilos. Pero no siempre es así. Y eso tienes que entenderlo tú, pero también tienes que transmitírselo al cliente. Porque por otro lado, yo me he dado cuenta que la labor más importante de nosotros como distribuidores es lograr un cambio de hábito en la gente. A ver, yo sé que el producto es bueno, claro, pero yo te voy a recomendar, toma un poquito más de agua, intenta quitarle un poquito a la grasa saturada, no comas tanto pan, lo voy como orientando y cuidando en su alimentación porque a la larga sé que todos esos beneficios le van, o sea, todos esos cambios le van a ayudar en su salud, no solo en el peso, amigos. Recuerden que no solo esto de cuánto peso es lo importante, la otra vez lo vimos también con una persona que nos dio una capacitación muy buena, no solo es cuánto peso yo, hay gente que es muy delgada y que tiene un porcentaje de grasa muy alto, o sea, muy poca masa muscular. Hay gente que de pronto es más rellenita, ¿cierto? Y está súper compensada entre grasa, masa muscular, entonces no solo es cuánto peso, sino que el porcentaje de grasa que tengo es el peligroso, ¿ya? Entonces, los termogénicos serían cafecino, Thermogen Coffee y teatino. Ahí están los tres, teatino. Todos tienen 30 porciones. Este que está aquí tiene endulzante stevia. El que está acá también tiene stevia, pero viene con otros nutrientes. Lean la ficha que se las mandamos, por favor. Y el Thermogen Coffee viene endulzado con fructosa, ¿ya? Seguimos. Vamos con otro super producto del Super Mix. A ver, tengo unas preguntas por acá. Déjame leer las preguntas para que no se me queden ahí en el tintero. Dice por aquí, Paula Arteaga. ¿Y cuál sería la diferencia entre los tres productos de control de peso? El sabor. Por eso que tu cliente debe elegir cuál le gusta más. Tú, te sugiero, Paula, que siempre tengas a la mano tres sobres, uno de cada uno. Y le dice, ¿quieres probar? Ya. Toma, prueba este. Qué rico, ya, ese te vendo, listo. Y no le di a probar nada más, si ya le gustó ese, ya, producto vendido. A la siguiente, antes que se la acabe, oye, ¿te gustaría probar el otro? Ah, ya, déjame probarlo, que pruebe otro. Y te va a decir, no, no me gustó, me quedo con el primero. Bueno, sigue con el primero, ¿ok? Porque a veces le damos tanta opción al cliente que el cliente no sabe por dónde, entonces nosotros tenemos que guiar al cliente. ¿Te gusta el café? Le digo yo, sí. ¿Te gusta intenso o suave? No, me gusta suave, Thermogen Coffee. Yo sé que gano menos porque es más económico, ¿ok? Pero lo que sí sé es que si le gusta lo que está tomando, va a perdurar en el tiempo, ¿ok? Entonces, dale a elegir siempre al cliente y no te inclines con el que más te va a dar dinero, no el más famoso, no del que más se habla. Siempre pregunta, interactúa con tu cliente. Y una vez que ya él haya probado los tres sabores, te va a poder decir, yo quiero este, ¿ok? Entonces vamos a ir con el proceso de 90 días, recuerda, son dos cajas por mes. Si yo le digo a la gente también lo siguiente, y no me meto en su bolsillo, les pregunto, y les digo, si tu economía te lo permite, tú podrías agregar otro producto como por ejemplo el energético en la mañana, una fibra, o de repente aloe, un aloe a la semana para hacer una pequeña limpieza, podrías hacerlo y la gente te va a decir, ¿sabes que no? Estoy justito con el presupuesto, con esto, ok, dejémoslo así nomás. Pero a lo mejor si te dice, ¿sabes qué? Sí, me gustaría probar otra cosita más. ¿Con qué más me puedo ayudar? Ah, y ahí le puedo agregar un aloe, le puedo agregar a lo mejor un poco de fibra. No menosprecien, atención, esto es lo que les voy a dar.
De tips, no menosprecien la venta por sobres. ¿Cómo sería? A ver, me compró dos cafecinos para el mes. Listo. Yo perfectamente le podría vender a lo mejor 12 sobres de fibra para que se tome 3 fibras a la semana. O le puedo vender a lo mejor 12 botellitas de aloe para que se tome 3 botellitas a la semana. O le puedo vender a lo mejor, no sé, 15 sobres de Magnus para que parta todos los días con un Magnus en la mañana. O sea, no menosprecien la venta del sobre, porque a la larga el cliente va probando distintas cosas y se puede como inclinar por una o por otra. Hoy, ¿sabéis qué? Cuando me diste eso de la mañana, como que yo despertaba más activo. ¿Cómo se llama esa cuestión que me diste? Ah, el Magnus, sí, de ese. ¿Tú me podrías traer una cajita después de eso, cuando se me acabe el café? Claro, encantado, le digo yo. Entonces, la gente va probando y ¿saben qué? Muchas veces el distribuidor no vende producto porque no le da a conocer al cliente lo que tiene. No le dice que tiene una vitamina C para la defensa, para la piel, para el colágeno. Esta frase quiero que se la graben, por favor. El colágeno no se come, el colágeno no se produce. Anota eso. El colágeno no se come. Y todo el mundo te lo vende para comértelo. No se come, el colágeno se produce. ¿Cómo se produce? Con este maravilloso producto que está en pantalla. Dual C-Mix. Está científicamente demostrado que el colágeno no se come. Se produce. ¿Y cómo se produce? Tomando altas cantidades de vitamina C todos los días. ¿Quieres tener mejor uñas, cabello, piel, huesos? Dual C es la alternativa. ¿Ya? Bien, vamos con otro más. Sería el super, 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 super mix. Aquí está. Un producto en polvo. Un tamaño un poco más grande, más ancho, porque trae proteína, la proteína más gruesecita. Por eso que el tamaño es más grande. Trae fibras. Por eso que el sobre es más grande. Pero este viene endulzado con stevia. Tiene bajas calorías, es muy completo, pero nunca va a reemplazar una alimentación. Menos un desayuno, menos un almuerzo, quizás podría ayudarte a reemplazar una cena. Si estás desesperado por perder peso, te casas, no sé, en 3 semanas más, ya ahí dale duro al Super Mix en la cena, ¿cierto? Pero no es como de toda la vida, ¿ya? Yo por lo menos no lo recomiendo, ¿ya? Sabor vainilla, muy muy rico y es para las personas que no han logrado conseguir una buena alimentación diaria. Bien, ahí está el super mix. Vamos con otra pregunta. Marian dice: buenas noches, estoy haciendo dormir a mi hijo. Guau, ya. Cualquiera de los tres se debe tomar por 90 días como mínimo, ¿verdad? Claro que sí, y después de eso, estimada Paula, la gente debe seguir tomando producto. A ver, yo les quiero preguntar a los que están con esa duda, ¿por cuánto tiempo en tu vida te vas a alimentar de manera correcta? ¿Por cuánto tiempo de tu vida vas a desayunar? ¿Por cuánto tiempo de tu vida vas a almorzar sano? O sea, no, el puro lunes. No, pues chiquillos, si esto es de toda la vida. No es como un ratito, a ver si. No es como que ahora me cuidé y toda la vida voy a estar sano y saludable. No, no, no. Esto es de todos los días. Por eso es que hay que cambiar los hábitos, ¿ya? Dice por aquí: ¿a cuánto se podría vender de a un sobre? Jenny, tú colócale el precio que quieras. Yo por lo menos agarra cuánto se vende la caja, lo divides en 30, le sacas un precio. Mira, yo por lo menos siempre vendo el sobre en 1.000 pesos. Como que es fácil venderlo en 1.000 pesos. Todo el mundo tiene lucas, ya, lucas, lucas, ya. Aunque de repente no gano, pero sí tengo la oportunidad de que el cliente me diga: ¿sabes qué? Me gustó, tráeme esa caja. Y ahí viene la ganancia, porque probó, le gustó. Y cuando el producto ya le gusta al cliente, te lo va a comprar sí o sí. ¿Ya? Vamos con el siguiente producto. Qué importante es limpiar uno de los principales filtros de nuestro cuerpo. Hoy, atención con esto. No solo cuiden su riñón cuando esté fallando, cuídenlo siempre, chiquillos. Nosotros en Chile vivimos muy cerca de la cordillera y el agua que tomamos tiene mucho mineral. Por eso que en Chile hay mucha gente con cálculos renales. Ahora, si no tienes cálculos renales, ha sido gracias a que tu riñón hace la pega muy bien. Pero ojo, el riñón no va a estar toda la vida 100% disponible para ti. En algún momento te puede empezar a fallar. Por lo tanto, échale una ayudadita, échale una manito. Tú mismo, tómate un Egoplan de vez en cuando. Y empieza a recomendar a la gente que tenga algún tema ahí con sus cálculos renales y todo lo que tenga que ver con el riñón, infecciones urinarias, el tema de la próstata, el desempeño sexual también tiene que ver con la parte ahí renal, así que
Cuando a la gente se le hinchan las piernas, mala circulación, también ayuda ahí. Cuando hay retención de líquido, también el Egoplan es un producto que va a ayudar en esa área. ¿De acuerdo? Vamos con el Egolife. Ah, perdón, antes de eso. El Egoplan es la única bebida en Chile de Omnilife que tiene gas. Es la única que tiene gas y es un gas, atención, nutricional. No es tanto gas, tiene muy poco gas, no tiene nada que ver con el gas de las bebidas gaseosas que se venden en el mercado. Por si no lo sabían, existen gas nutricional y otros gas que no son nutricionales, que son artificiales, ¿ya? Ahora sí, vamos al siguiente producto. Ego Life. Bebida rehidratante, viene en sobre. También el sobrecito es ancho porque los electrolitos, lo que contiene, se necesita un volumen alto para generar justamente la cantidad justa de el isotónico que tenemos en Omnilife, ¿ya? Esto es muy parecido a las bebidas comerciales que se venden para deportistas, pero hay que entender que no solo los que hacen deporte necesitan tener buena hidratación. Todo el mundo necesita, ¿ya? De pronto hace calor, transpiras más de lo normal, tuviste un día muy muy acelerado, bueno, el Egolife te mantiene ahí con las cantidades de agua esenciales para tu sistema completo. Y con eso estaríamos listos con la línea de productos. Nos falta solamente el agua, agua mineral extraída de manantial, muy baja en sodio, muy rica de sabor. Es agua importada. Si tú eres de Santiago, vas a la tienda, cómprate un agua, porque la verdad, chiquillos, que el agua es deliciosa. ¿Ya? Muy bien, ¿qué dice por aquí? A ver, dice por acá Antonia Riquelme, me llegó mi compra, estoy feliz, excelente Antonia. Oye, todos los que están en sala, cada vez que compren un producto y les llegue a su casa, saquen una foto, súbanlo al grupo de WhatsApp para que sepamos los tiempos de envío, súbanlo en su Facebook, en sus redes sociales, hagan eso, denle movimiento a lo que están haciendo. Así que felicidades Antonia por tu compra que te acaba de llegar. Dice Paula Arteaga, ¿puede volver a la diapositiva del Ego Life? Vuelvo a la diapositiva, esta que está acá. Pero perdón, Paula, esta foto tú deberías tenerla. Nosotros la mandamos a toda la gente. Recuerda que en el grupo de WhatsApp, donde están todos, está anclado arriba, está anclado una serie de enlaces. Tú pinchas arriba en el grupo de apoyo Mirar Chile, pinchas arriba y están todos los enlaces para que puedas descargar. Oye, y cuando cada vez que incorporen a un nuevo distribuidor, díganle, porque la gente de pronto no sabe que hay un enlace ahí pegado arriba, anclado, no entienden estos conceptos. Entonces, es importante destacarle para que ellos tengan la información necesaria. ¿Ya? Les quiero compartir algo importante relacionado con, no la tengo aquí la ficha, pero sí les quería compartir de esto porque es súper, súper frecuente, me ha pasado muchas veces y déjame abrir aquí la otra presentación. Con respecto al tema del peso, ¿ya? ¿Por qué quiero hablar del tema del peso? Porque curiosamente, en Chile es de los productos que más se vende la línea para perder peso. Todo el mundo quiere perder peso y perder peso. Pero, déjame abrir esta lámina. Cuando yo quiero dar una buena orientación relacionada con el peso, tengo que prestar atención en algunas preguntas que les vamos a hacer a nuestros clientes. No la tengo aquí, a ver. Tengo una ficha. Seguimiento. Se me perdió. Aquí está. Estas fichas te las quiero compartir para que le saquen provecho. Cuando se encuentren con alguien que quiera adelgazar, por favor, hagan algunas preguntas, aparte de cuántos kilos quieres perder. ¿Ya? No solo eso. No sé si logran ver ahí la imagen o no se ve. ¿Se ve? ¿Las dos fichas de seguimiento? Gracias. Ya. Quiero que presten atención a esta, la acá, fidelización. ¿Por qué le llamamos a esta ficha de cliente fidelización? Porque si yo conozco mucho, mucho, mucho a mi cliente, puedo entablar lazos con él. Me parece que. Déjame agrandar la imagen porque no me gusta cómo se ve aquí. La tengo por acá. De todas maneras, esta ficha, si la quieren, la pueden pedir. Con gusto se la vamos a enviar para que la tengan ahí en sus apuntes. Y úsenla porque a la larga, si. Herramienta que tengo y no uso, no sirve nada, se atrofia. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba con respecto a la ficha de seguimiento, aquí está, de la fidelización al cliente. Mira. Cuando tú tienes una persona que quiere adelgazar, aquí va la foto,
Averigua todo, la mayor cantidad de información de él, como por ejemplo, obviamente su nombre. Oye, qué plancha de repente cuando no te acuerdas el nombre de tu cliente le ha pasado, ¿no? ¿A cuánto usted le ha pasado así como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Y está ahí así como que, dime tu nombre, dime tu nombre, dime tu nombre. Bueno, eso que no te puede pasar. Entonces, anota el nombre, algo básico. Segundo, en Chile somos un país muy futbolero, es como el deporte que del más se habla. Entonces, también es bueno decirle, oye, ayer ganó tu equipo, perdió tu equipo, empató, no tengo idea, porque eso al final empieza a generar lazos con las personas que yo hablo de fútbol y es una entrada para conversar, ¿cierto? Y luego ya obviamente voy a dar mi seguimiento, ¿ya? Saber si está casado o no, no está casado, si está separado, todas esas cosas también ayudan a que el cliente se fidelice contigo porque de pronto te compra porque tienen buena relación, ya se conocen y hay confianza de por medio, ¿ya? Otro punto importante, hijos. Qué importante es saber si tu cliente tiene hijos y tú le vas a pasar la información a la fuerza, sí o sí. Si tu cliente tiene hijos, pregúntale, oye, ¿tú prefieres adelgazar o quieres que tu hijo estén sanos? Oh, y el tipo dice, no, es que yo prefiero, ¿qué tenéis para mi hijo para que no se enferme? Mira, OmniPlus, Supermix. Entonces la persona perfectamente puede preferir comprar producto para que su hijo esté sano y no comprarse un café para adelgazar porque él está más pendiente de sus hijos, ¿ya? La fecha de nacimiento, claro que es importante porque, no sé, pues imagínate que está de cumpleaños y tú llegas con un vasito de regalo, a lo mejor le regalas tres sobres de otros productos que él siempre ha querido comprar o quiere probar, no sé, algún detalle o simplemente una llamada para felicitarlo, ¿bien? Y otro punto importante ahí dice, ¿cómo me contactó? A ver. Todos los que estamos en esta sala tenemos clientes que hemos encontrado en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, mi vecino del colegio. ¿Cómo me contactó? ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque aquí en sala hay mucha gente que casi no publica en redes sociales y vende mucho. Y yo les pregunto, ¿y cómo lo logras hacer? No, porque mis clientes me recomiendan a otro y a otro y a otro. Entonces, la gran mayoría de mis ventas son porque mis propios clientes me van recomendando a otra persona. Entonces no hay que ser experto en redes sociales para vender de esa manera. ¿Me van entendiendo? Ahora, si todos tus clientes vienen solamente de Facebook, entonces métele plata, publicidad y trabajo a Facebook. Si todos tus clientes vienen de Instagram, entonces trabaja esa área. Pero si tus clientes no vienen de las redes sociales, no te cabecees intentando que te funcione por ahí el negocio. Entonces es importante en ese punto. Y yo te quiero confesar, nosotros, la gran mayoría de nuestros clientes que hasta el día de hoy, incluso muchos de ellos ya se inscribieron para consumir. Son personas que llegaron porque eran deportistas, amigos de alguien, conocidos de alguien. No era de red social. Hace 17 años atrás, las redes sociales no tenían el poder que tienen el día de hoy. Entonces, presta atención también y descubre desde a dónde vienen tus clientes para cuidar esa área y potenciarla. ¿Ya? Ahora, fíjate otros datos más. Fecha de inicio. ¿Qué quiere mejorar? Pregúntale al cliente, dime, ¿qué quieres mejorar tú? La gente te va a decir dos, tres, cuatro cosas. Y cuando te mencione lo que él quiere mejorar, por favor, dile, ¿cuál es tu prioridad de todo lo que tú me acabas de comentar? Porque a lo mejor, en esa conversación que él te dijo, quiero adelgazar, él tiene una enfermedad que no te ha dicho. Es que tengo depresión, es que estoy con migrañas, es que estoy estreñido. Entonces, importante que el cliente sepa. Y tú ponlo como prioridad ayudarle en lo más urgente. Darle una asesoría en lo más urgente que él necesite resolver. ¿Ya? La otra, anota ahí todos los productos que el cliente necesita. Haz un listado de todo lo que él necesita. Si te dicen necesito Magnus para la energía, Optimus para la migraña, Fiber para la guatita, Aloe para desinflamar, Power para la rodilla, café para adelgazar, anota todo, 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 todo lo que él te dice. Eso no significa que le tienes que vender todo, pero luego le vas a decir, de todo lo que acabo de escribir aquí en esta hojita, dime con cuál vas a iniciar. Hoy no, yo quiero iniciar con todo. Y uno dice, wow, fantástico, 200 lucas. 8 productos le vendí, ¿cierto? Sería como lo ideal. Pero a lo mejor te dice, mira, me gustaría iniciar con esto para dormir mejor. O me gustaría iniciar con esto del colesterol. O me gustaría iniciar con la parte inmunológica. Entonces,
Como que vas guiando al cliente para que compre lo que él necesita y que sea prioridad en su salud, ¿ya? Y una vez que ya terminaste de hablar con él, pídele referidos. Dile, después de esta súper asesoría que yo te acabo de dar, ¿tú me podrías recomendar a alguien que yo pueda ir a ver? Ah, sí, claro, mira, así como me atendiste a mí, anda a atender a mi suegra, atiende a mi jefe, anda a hablar con mi vecino y la gente te empieza a recomendar, empieza a recomendar. Entonces, ¿por qué somos tan enfáticos en que cuando atiendan a un cliente lo hagan la mejor manera posible, lo más profesional, lo más cuidadoso? Porque la gente al comienzo recomienda el servicio que tú entregas, porque aún no ha probado tanto el producto para confiar en él. ¿Me van entendiendo? Ahora, cuando el cliente ya tiene resultado con el producto, recomienda el producto y da lo mismo que él lo venda. Entonces, si tú cuidaste bien al cliente, a ti te va a seguir comprando. Si tú no lo cuidaste muy bien, el tipo va a buscar a otro que le venda porque quiere el producto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos dicen, oiga, usted vende los productos en gran? Sí, ay, es que el que me vendía antes no supe más de él, nunca más me llamó, perdí el contacto y ojalá usted me pueda atender bien. Y uno dice, claro, obvio, la voy a atender bien. Hago una ficha, le anoto el nombre, el teléfono y estoy muy pendiente de él, ¿ya? Entonces, son pequeños tips que marcan la diferencia en la fidelización del cliente. Fíjate, y aún no hemos llegado a las preguntas que les voy a hacer a la persona que quiere adelgazar. Pregunta siempre al cliente, ¿usted tiene problemas hormonales? No, yo no. A ver, ¿estás segura? Revisemos un poquito. Mira, el caso de las mujeres, el tomar pastilla anticonceptiva no es un problema hormonal, pero sin duda afecta en el sobrepeso. Yo cuando me encuentro con una mujer le digo, ¿pero tú tomás pastillas? Sí. ¿Y será que cuando empezaste con las pastillas engordaste? Y dicen, ¿sabes? Oye, sí, parece que sí. No, es que yo me puse una cuestión. Ah, ¿no será que de ese momento en adelante empezaste? Tienes razón. Ah, entonces hay que ordenar esa parte hormonal primero porque te puedes tomar 10 cafecinos al día, pero tus hormonas no te van a dejar bajar de peso. Oye, oh, tenéis razón. Y yo pensé que ese tenía que tomar porque mis amigas tomaron cafecino y bajaron. Sí, pero tu amiga no tiene los problemas hormonales que tú tenías. Entonces, ah, tienes razón. Ya, ¿qué me recomiendas? O sea, la gente va a entender, si la gente no es tonta. Tú tampoco eres tonto. Todos sabemos el sentido común por dónde abordar a la gente cuando quiera tener resultados. Ya, entonces, siempre pregunta eso. Segunda pregunta. ¿Tú tienes problemas digestivos? A ver, pero reales, pues no, no de. No, si yo todos los días en la mañana me levanto y voy al baño sagrado en mi casa, ya. Pero y después comes y después cenas, sí. Y no haces más. No, no hago más. ¿Tienes problemas digestivos? Si uno debería, lo normal, o sea, lo ideal sería evacuar y botar lo que no necesito después de cada comida. Tomé desayuno, par de minutos, media hora, una hora más tardar, vamos fuera, ¿cierto? Después almorcé, lo que haya almorzado, un par de media hora, 20 minutos, fuera. Así debería ser. Ahora, no, no sucede, ¿por qué? Porque me aguanto, que es incómodo en mi oficina, el baño, no sé, se escucha todo, no me acomoda, no tengo idea de los motivos, pero nosotros mismos empezamos a privarnos de eliminar lo que no necesitamos. Aguantarse es lo peor que puede hacer para tu sistema digestivo. Mucha gente sube de peso por problemas digestivos, entonces la fibra y el aloe podrían estar indicados antes de comenzar un proceso con los termogénicos. Fibra y aloe. Bien, tercera pregunta, ¿tú eres ansioso? No, no soy ansioso, pero véndeme rápido el cafecino que me tengo que ir. Estoy apurado, que quiero bajar de peso rápido. La ansiedad se nota súper rápido, ¿ya? Si es ansioso, ansiosa, recuerda, Magnus, fibra, ¿cierto? Por ahí como voy a ayudarle mucho más en la ansiedad, ¿cierto? Presta atención con eso. Oye, Asael, tenéis que tomarte el Starbucks, estáis muy nervioso. Aquí te estoy viendo, estáis comiendo aquí ¿cierto? Ya te vi, ya te saqué una foto. Por eso es que me gusta que prendan la cámara, porque yo estoy viendo a la gente, los voy ahí sacando la foto al tiro. Asael, el primer producto que te voy a tomar es el Starbucks, ¿ya? Que te va a llegar tu kit. Asael se inscribió recién, déjame activarle el micrófono. ¿Cómo estás, Asael? Buenas noches, bienvenido. Dale clic al ¿Cómo mic. estás? ¿Cómo Estoy estás? bien, bien aquí. Oye, Progresando. tú eres ansioso, ¿no? ¿Eres ansioso? Un poquito, soy un poco hiperactivo. Ya, hiperactivo, ¿viste? Tenéis que tomar el Star B. El Star B ayuda a la gente que así como, ¡ah! Que quiere todo, se anda como a 110. ¿Pasado en revoluciones? Bueno, ese tenéis que tomar tú para comenzar, ¿ya? Oye, Sael, el kit te va a llegar seguramente
Como te inscribiste hoy día, esto va a llegar mañana, ya va a estar en la página para que le des seguimiento y pasado mañana podría estar llegando a tu domicilio. Sería ¿Ya? genial. Para que no estés tan ansioso y sepas que va a Listo. llegar en esa fecha. Vale. Gracias, Asael. Bienvenido. Seguimos. Punto número 4. Fíjate, dice ahí problemas de azúcar. A ver. ¿Por qué yo le puse problemas de azúcar? No, si yo no tomo nada con azúcar porque mi médico me lo prohibió porque soy diabético. Eso es tener un problema con el azúcar, ¿ya? Ojo, comer muchas masas, muchos carbohidratos es tener problemas de azúcar. Porque los carbohidratos son azúcares. Entonces, a la larga, por ahí está tu problema. Entonces, come muchos fideos, muchas pastas, mucho pan. Esa es la parte que tienes que corregir para perder peso. Otra cosa que les quiero compartir. Los jóvenes, nos pasa que... No, los jóvenes de pronto se han dado cuenta, comen un montón y la mamá dice, este cabro no lo lleno con nada. Come, come y no pasa. Sí, porque tiene un metabolismo muy acelerado y no engordan nada. Pero espérate, estudiaron, entran a trabajar. Y empiezan a llevar una vida más sedentaria, dejaron de hacer deporte y empieza a engordar. Porque su metabolismo empezó a ir más lento, más lento, más lento. Entonces, lo mismo que comían hace 3 años atrás, hoy día lo absorben y lo acumulan como grasa. Entonces, entiendan eso. Todos en la vida estamos con un proceso, un metabolismo diferente. Al principio los niños están con un metabolismo súper potente porque están creciendo, desarrollándose, colegio, actividad, pa, pa, pa. Los jóvenes, los adolescentes, full, andan en llama. Pero cuando empezamos a llegar a la vida más adulta, nuestro metabolismo empieza a bajar un poquitito y cuando ya superamos, no sé, los 40, 45, 50 años, el metabolismo va mucho más lento. Entonces, a esa edad la gente como que, puff, explota porque ya no quema muchas calorías, pero sigue comiendo mucho más de lo que comía antes incluso. Entonces, ahí se empiezan a generar estos cambios del peso, ¿ya? Entonces, cualquier tendencia de azúcar, diabetes, que soy hipoglicémico, hiperglicémico, que me inyecto, que no me inyecto, todo lo que tenga que ver con azúcares, entonces le vamos a ayudar primero con OmniPlus y Power Maker. Y luego agregamos un termogénico que se recomienda cuando hay un tema de azúcar que el producto adecuado sea el cafecino porque contiene la L-carnitina. ¿Ya? Entonces, atención con ese dato, es como. El más puntual para bajar de peso con los diabéticos, el cafecino. ¿Sirve Thermogen Coffee? Sí, porque también tiene cromo, el teatino también, pero por lo menos yo he visto más resultados en gente con problemas de azúcares cuando toma cafecino. ¿Ya? Y la última pregunta, a la persona decirle, ¿eres sedentario? No, yo todos los domingos juego a la pelota. No, y juego toda la mañana y corro todo el día. Mentira, ni corre, pero también entiendan, el ser sedentario. Yo siento que la gran mayoría de las personas hoy día lo son porque casi no caminan y no estoy hablando de hacer deporte, digo de moverse, caminar, subir escalera, ir al metro, hacer trámites a pata, no sé. Yo aquí agarré un hábito, me muevo en bicicleta, voy a comprar aquí cerca en bicicleta, antes uno salía en auto, entonces esos pequeños movimientos del día ayudan a mantener tu metabolismo un poquito más elevado y eso evita que tú acumules lo que te estás comiendo. Entonces yo por lo menos aquí, bueno, una vida mucho más saludable que en Santiago, ¿ya? Pero hoy en día mucha gente es sedentaria, ojo, y no van a dejar de ser, porque su ritmo de vida les impide, de pronto trabajan en el centro, no sé, tienen que ir en metro, micro, no sé, todo el día en la oficina, no, no es que renuncie a tu trabajo para que deje de ser sedentario, no, pues. Entonces lo primero que voy a dar, Magnus. ¿Por qué Magnus? Porque acelero el metabolismo. Y ya le empiezo a ayudar a quemar más calorías. Oiga, es que yo me tomé el Magnus y me aceleró el corazón, me dio taquicardia. No es taquicardia, señores, si eso se diagnostica con un examen. Simplemente se le aceleró la frecuencia cardíaca y levemente, y eso le va a ayudar al metabolismo. Ah, es que no sabía. Y cuando usted corre detrás de la micro, ¿no se le acelera la cuchara? Sí, ah, eso mismo está haciendo con el producto. Cuando llega su marido ahí medio ganoso, ¿no se le acelera la cuchara? Sí, se me acelera también. Bueno, lo mismo pasa con el Magnus, solamente que sin marido. ¿Ya? Bueno, importante, si yo quiero quemar más calorías, tengo que acelerar el metabolismo, quemar, caminar, hacer más actividad física.
Y no solo deporte, por favor, no es que tengas que ir al gimnasio 3 veces a la semana, no es que tengas esta clase de natación, que la zumba, que no, simplemente muévete más y con eso ya vas a ayudar un montón. Bien, entonces si se fijan, el tema del sobrepeso no es nada simple, no es nada simple, es una conversación, es conocer, es asesorar, es conocer bien su entorno para dar la mejor recomendación y de ahí en adelante claramente voy a estar muy pendiente de lo de ella. 90 días para que tenga ese resultado que tanto espera esa persona. ¿Ya? Y bueno, con eso llegamos al final de esta parte de la capacitación de producto. Quiero leer algunas preguntas que dice por aquí. Fabi, algo para el acné. ¿Qué producto serviría? Fabi, para el acné sirve la espuma limpiadora facial todos los días y aplicar el Omniplus Gel antes de dormir todos los días, ¿sí? Para que la espinilla se vaya secando. Ahora, si es que la persona está generando mucho acné, puede ser un problema hormonal que le vas a ayudar con Power Maker, ¿cierto? También puede ser que la piel, el cuerpo se está desintoxicando por los poros. También es otra razón por la cual, por ejemplo, cuando la gente tiene problemas de estreñimiento, normalmente tiene acné. Porque por alguna parte tiene que salir lo que no sale por vía natural. Entonces, con cosas comunes vamos entendiéndolas. Yo no soy dermatólogo, pero en estos años de experiencia me he dado cuenta que así sucede. Entonces, es más fácil recomendar un producto. Ah, luego le puedo aplicar en la carita, ¿ya? Ojo, cuando quiero aplicar algo para las espinillas, para las manchas, para el acné, los productos siempre se aplican en la noche para que actúe durante la noche. Porque si yo lo aplico en el día y me expongo a la luz del sol, a lo mejor se mancha un poquito más la piel en esa zona que apliqué el gel o el gel antimancha o el Omiplus Gel. ¿Ya? Ahora, el rostro se lava todos los días con la espuma limpiadora facial muy temprano, lo primero del día, limpieza facial para comenzar tu día. Vas sacando mugre que evita que aparezca allí acné. Muy bien, dice por aquí Minosca, yo no tengo esas diapositivas, esas diapos. Bueno, pídala en el grupo que está, Minosca, se la van a mandar de inmediato. Ceci dice, hola, disculpe, esto es precio para los clientes, o solo para nosotros, se lo dijeron, me disculpo ya. Ceci, te quiero contar que el precio que mostramos en las fotos son valores al público, ¿ya? Todos los distribuidores accedemos a los productos a menor precio. Bien, dice por acá, David, consulta después de... Después, ¿cómo puedo ver la grabación del principio? Yo no pude conectarme a las 20. Bueno, la voy a subir ahora al canal de YouTube. Ahí la pueden revisar y voy a subir la del día viernes también. La del viernes primero y después voy a subir esta. ¿Qué más? ¿Puede volver a...? Ya, ahí están todas las preguntas. Nelly dice, Don David, buenas noches. ¿Qué me recomienda para un orzuelo? Bueno, primero, el orzuelo es baja de defensas. OmniPlus, 100%. Y segundo, aplica OmniPlus Gel directamente en el orzuelo. Déjalo aplicado allí. Yo he tenido dos casos de gente que le dejé el OmniPlus Gel allí. Si le cae dentro del ojo, le puede arder un poco, pero no pasa nada, no, no, absolutamente nada. Pero el orzuelo explota, así, ¡pum! Como que la materia que está dentro, así sale como, se acelera todo el proceso de explosión del orzuelo. ¿Ya? ¿Qué más? Ceci, ¿los productos para la piel están hechos para todo tipo de piel? Claro que sí. Ceci, todo tipo de piel es un poco delicado el tema. A ver, con Seitú te evitas todas las complicaciones porque tenemos certificación de hipoalergénico en toda la línea, absoluta, el 100% de la línea. Incluso los que no han llegado todavía a Chile son 100% hipoalergénicos. En la extravagana recién pasada, Kenia Vergara nos compartió que hoy día es 100% hipoalergénica toda la línea de Seitú. Antes faltaban algunos que le dieron la certificación, pero ya la tienen toda. Nelly, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Mi abuela tiene hipertensión. Sé lo que debería tomar. ¿Tiene que tomar una vez al día o puede ser varias veces al día? Buena pregunta, Sael. A ver. Lo ideal siempre es comenzar con una vez al día. Si no ve muchos cambios, 2 veces al día. Si no ve mucho cambio, 3 veces al día. Así de simple. Ahora, si yo sé que la persona está grave, una enfermedad muy avanzada, comienzo de inmediato con 3 veces al día. Y si voy viendo cambios en ella, puedo bajar a 2 veces al día. Y lo ideal, sobre todo un hipertenso, un diabético, que después lo tome toda la vida, una vez al día. Se va a sentir de maravilla. Le va a mejorar las articulaciones, el tono de la piel, la parte inmunológica. Se va a enfermar mucho menos.
Hace muy poquito una empresaria nos compartió un testimonio que su abuela, sí, su abuela era la maca, que es nutricionista, decía que su abuela, primer año que se pone la vacuna que le obligan a ponerse a los viejitos, y no cayó a la cama, no se enfermó, no tuvo ni una reacción post vacuna. Y antes decía ella que le ponían la vacuna y caía a la cama, pero de una, y un resfrío, o sea, creo que todos sabemos lo que contienen las vacunas, ¿ya? ¿Qué más dice por aquí Antonia? Dice, ¿nos enseñarán para qué sirve cada producto de Feitu o qué beneficio tienen? Antonia, sugerencia. Es que los beneficios de la línea cosmética como que no se los tengo que enseñar porque dice lápiz para ojos, labial, polvo compacto. Yo creo que todas las mujeres saben dónde se ha ubicado eso. Ahora, lo que sí tienes que aprender, Antonia, son sus características. El ser hipoalergénica, no testeaban animales. Sin parabenos y luego, bueno, al igual que la línea nutricional, siento yo que la línea cosmética es mucho de la voy a usar a ver qué onda. Uso algo y digo, uy, qué rico, me gustó el labial, la sombra, el delineador, que el polvo compacto, que la espuma. Yo soy fanático de la espuma limpiadora facial, o sea, la uso para muchas cosas, no solamente, recuerden, te puedes, por ejemplo, yo la otra vez les comentaba, me manché las manos con petróleo echándole al auto. Llegué a la casa, me lavé con la espuma limpiadora facial las manos y tres lavadas con la espuma, se fue el dolor. ¿Quién usa lentes de ópticos? ¿Alguien usa lentes? Aquí la Fernanda. Ya, las que tienen lentes, ¿han lavado sus lentes con agua caliente y espuma limpiadora? Les queda impecable el cristal, queda impecable. ¿Viste que en esta parte suda mucho la nariz y se acumulan grasas en los lentes? La gente no se da cuenta hasta que alguien les dice, en las gomitas. En las gomitas de acá, ¿cierto? Bueno, agarro el. ¡Ey! ¡Espérame! ¡Ey! Se me fue. ¡Viviana! La Vivi está en Valdivia, se fue para el baño a hacer la limpieza al tiro. Oye, tiene que ser con agua tibia o calentita para que saque toda la grasa que se acumula. Es increíble, te quedan los lentes así como nuevos, así como. ¡Oh! Así se veía antes. Sí, porque la gente se acostumbra a andar con los lentes medio grasosos, ¿ya? Para olor de pie, una vez me tuve que echar en los pies porque. Me sudaron tanto los pies que los tenía muy húmedos y me dijeron, oye, mi esposa me dijo, están como, tus pies están como medio fuertes, a humedad, ¿sí? Agarré la espuma limpiadora, me limpié los pies con la espuma, luego me enjuagué, chao olor, chao, o sea, al tiro, en la primera, así que si tu marido es medio hediondo a fit, ahí hay que aplicar al tiro. Tres cajas, por favor, de espuma limpiadora. Bueno, se limpian el cuello, las axilas, las articulaciones, tiene muchos usos la espuma limpiadora, ¿ya? Háganlo y ahí me cuentan. Dice, sí, Nicole tiene razón, en el canal de YouTube de Seitú hay mucha info y capacitación, exactamente. Fabi dice, yo usé el acondicionador Seitú y mi pelo quedó impresionante. ¡Ay, oh, qué bueno! Buen testimonio aquí, acondicionador con el de Seitú. Dice aquí la Pamela Briones, en creciendo aprendes mucho de Seitú, claro, métete a la página web de OmniLife. Entra a la zona de empresario y vas al curso de capacitación Creciendo Virtual. Qué bueno. Dice aquí, Ángela, yo he usado para sacar manchas de la ropa. Mira, qué buena, sacar manchas de la ropa con la espuma. Paula Arteaga, ¿para qué específicamente sirve Power Maker? Regenera, repara tejidos. Léete la ficha completa, Paula. Ordena todo el funcionamiento hormonal también. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí estamos, lo voy a hacer con la espuma. Mira, ahí está la Fabi. ¿Vieron la foto de la Fabi? La subió aquí al chat de la sala con el acondicionador. Mira, su primera aplicación con acondicionador de Seitú. ¿Qué tal? Qué buena. Nicole dice, recomiendo el canal de YouTube de Cetare Cativi. Ella es muy pro con Seitú. Claro que sí. Ahí sigan a Cetare. Tiene muy buenos videos, hace muy buenos tutoriales, es muy experta en Seitú. Ella está en Estados Unidos y desde Estados Unidos hace el negocio en todo el mundo. Jorge Enrique, ¿qué recomendar para las estrías? A ver, las estrías son heridas de la piel. Si la herida es muy antigua, ya no hay nada que hacer. O sea, como que es bien difícil que pueda recuperarse porque la cicatriz ya está. Ahora, si la estría es medianamente nueva, sí se puede ayudar con Power Maker, con OmniPlus Gel, aplicando y masajeando en la zona afectada. Power Maker también. Y Dual C-Mix, que ayuda a liberar colágeno para que mejore la calidad de la piel. Dice Fernanda, yo me dejo el acondicionador puesto en el pelo crespo.
No me lo saco para las crespitas. Ah, y no usen crema con químico, dice Fernanda. ¿Ven? Ahí está la recomendación de Fernanda. ¿Bien? Bueno, qué bueno, está maravilloso. Bueno, datos nos compartieron aquí en el chat. ¿Algo más que decir? ¿Alguien quiere decir algo más? Vamos a terminar. Levante su mano, puede hablar. Hola, hola, ahí está Don Patricio, Viviana, saludos. Se estuvieron organizando. Oye, recuerden, 27 de abril, confirmadísimo. Santiago, evento nacional. Viene gente de Valdivia, viene gente de La Serena, viene gente de todos lados. Así que los esperamos, va a estar muy bueno. No se lo pueden perder. Va gente de Chillán también para Santiago, van a ir, mira, el 27, así que no se lo pierdan. Perfecto, dice. Probé al tiro la espuma limpiadora para mis lentes y descubrí un nuevo mundo. ¿Viste, Vivi? Ya te dije. Laven sus lentes, anteojos. Oye, solo sirve para lentes ópticos, no de contacto, porque los van a echar a perder si los lavas con la espuma limpiadora, ¿ya? Dice aquí Ceci, ¿es para todos o solo para antiguos? Todos, Ceci, todo el mundo bienvenido en los eventos de OmniLife. Qué bueno que preguntaste, de pronto la gente dice, no, es que yo soy nuevo, todavía no, o soy muy antiguo, yo sí. No, todo el mundo puede asistir. La Claudia de Cali, Colombia, va a viajar a Chile para el 27. Te esperamos, Claudia García. Nelly dice, pólipo cervical, ¿qué se puede recomendar? Gracias. Aloe Beta, Omni Plus en Bogotá, en Colombia yo creo que tienes One Per Mil, One Semix, deben tenerlo, ¿no? Y FEM, ¿ya? Si hay un problema hormonal, FEM, Power, One Semix y Aloe Beta. Azael dice, mi mamá tiene problemas con el colon irritado, me recuerda lo que debería tomar Star B. ¿Viste que lo nervioso se hereda? Igual que tú, Azael, te saqué la foto. Tu mamá tiene problemas con el colon irritable, igual que tú, porque tú eres muy eufórico, ya. Tu mamá tiene que tomar Star B, Aloe Beta para tener un alivio rápido y Fiber constantemente. Esos tres productos. Star B, Aloe, Fiber. Las cantidades me preguntas por internet y te resuelvo rápido. ¿Ya? Ya, chiquillos. Estamos justo en la hora, 9:28. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguien quiere saludar a alguien nuevo por micrófono? Le prendo el micrófono. Active, levánteme la manito, le hago una seña aquí. Quieren saludar a alguien, nos quedan 2 minutos de capacitación, ¿no? Bien, mañana entonces nos vemos a las 8 con muchos invitados. Felicidades a todos los que organizaron el evento del fin de semana pasado, estuvo muy bueno. Vamos a potenciarlo para el próximo, de este al otro. Y ya les voy a contar la dirección donde vamos a estar reunidos el sábado 27 de abril. Ya, estén muy bien. Muy buenas noches, éxito, nos vemos en la próxima. Buenas noches, chao, 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 chao. Sigan en contacto con su patrocinador. Chao, chao.